rain is so dry, so so dry. This year almost no rain. Really? Nothing. I got a kind of pond to collect all the water from the rain, and absolutely empty this year. Really? Nothing, no water. Wow. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a sacar de dudas. Me habéis preguntado yo no sé cuántos millones de veces, David, ¿para qué son esos conos? La conicidad es la madre de todas las directrices del bonsai. La triangularidad también lo es. Entonces, mirad, hay conitos que se hacen aquí de hormigón. Hay nevarisugoi plano, nevarisugoi redondo. Hay unas cuantas macetas, etcétera. Aquí donde me pongo yo a trabajar con mi... Ahí se ven las ruedecitas, ¿no? Con mi... Yo lo llamo carricoche, así de cariño, porque soy un festival del humor. Entonces eso me lo he ido haciendo yo, poquito a poco. Ya hay otros muchos utilizados, no sé si 12 o 24, no me acuerdo. Pero bueno, la idea es, o la idea fue, hacer estilos Neagari. Alguien en el último directo que hice en Twitch, el último de toda mi vida, pues me dijo: David, para hacer estilos Neagari, exactamente. Es lo mismo que hacer bonsai en roca. El árbol, a ver que yo no vea la pantallita aquí. El árbol se planta o aquí encima o en un ladito que vayan las raíces abrazando aquí. ¿Ves? Pero la diferencia de esto con respecto a la roca es que la roca luego se queda muy incrustada. Sobre todo en el caso de los ficus, las raicillas se meten por cualquier recoveco, por cualquier oquedad que tenga la roca. Entonces luego tienes prácticamente que arrancarlo, que romper la roca, y es un despropósito. Haciendo estos conitos es tan sencillo, una vez que esté abrazado el árbol, en extraerlo para abajo y te quedas ya con el árbol con todas las raíces al aire. Esto no es una cosa que me haya sacado yo de la manga porque soy muy listo, que también, sino que esto se hace muchas veces con botellas. Le pones una al árbol, le pones una botella abajo, las raíces van rodeando y luego le sacas la botella y ya se quedan las raíces así. No, bueno, pues hoy nace la variedad Neagari de todos los bonsai cronos. Bonsai cronos ficus moyogi, Neagari. Bonsai cronos ficus cascada, Neagari. Bonsai cronos ficus semicascada, Neagari. Lo mismo con el sonare, lo mismo con hilito y gagua. Iba a implementar... Ah, por cierto, tengo aquí un montón hecho, mira. Bueno, hecho, en proceso. Iba a implementar también el... Mira que limpito mis bancales. Sin malas hierbas. El olmo, para hacer esta variedad. Pero olmos tengo poco y feo, la verdad. Y aparte son terroríficamente lentos, entonces casi que no. Mirad, todo esto que veis aquí, a ver dónde está el sol, aquí. Todo esto que veis aquí, menos algunos que están en roca como este, o esos chiquitinos de ahí, estos son eso mismo. Neagari, 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 Neagari. Todos los que tienen la etiqueta blanca son míos. Y los que tienen la etiqueta roja, pues serán vuestros. Los que tengan la etiqueta roja serán vuestros. Esto me lo estoy haciendo yo aquí en Akadama y en Kiryu, sin prisa, pero sin pausa. Los vuestros van directamente al bancal, lo mismo que se hace con el ficus en roca. Bueno, verás, si es ficus Neagari, se hace en bancal. Si es sonare Neagari o Itoigawa Neagari, pues exacto. Me cago en la leche, se me ha quedado pillado el trípode. Lo mismo que se hace con las rocas, mira, aquí tenéis, siento el mareito, aquí tenéis Itoigawa, que está muy pobladito por cierto, en roca, y sonare en roca, pues exactamente lo mismo se haría en Neagari. ¿Cuál es el procedimiento? Pues cuando yo le quite la parte de arriba del colador y vaya desenterrando el sustrato, no sé si lo voy a hacer de una vez o voy a ir quitándole tiras, ya iré viendo, iré valorando yo sobre la marcha, eso hay que ir improvisando bastante. Pues en vez de ser una roca, será un cono. Y cuando el árbol ya esté con todas las raíces perfectas, con los capilares donde yo los necesito, pues extraeré el cono y se quedará con las raíces al aire. En el caso de los Itoigawa y de los sonares, es algo que se ve poco. En los ficus es algo súper, súper normal y muy atractivo, porque simula mucho y muy bien el tema de las raíces aéreas. Solo que en vez de tener un tronco principal y muchas raíces aéreas, pues son todo raíces aéreas que van hacia el suelo. Pero yo os doy mi palabra y no quiero que esto parezca una chulería, ¿no? Es que soy una super máquina, que también. Pero yo garantizo que no van a ser
ficus enmarañado, sino que voy a cuidar mucho la ubicación, la posición de las raíces. Sabéis que yo trabajo como si fuera para mí, ¿vale? O sea, lo voy a hacer perfecto. Perdón por la patada del trípode. ¿Cómo se dice? Mi reputación depende de ellos. Si empiezo a vender mierdas y mierdas prepagadas, pues entonces me caeré con todo el equipo. Yo no es que lo voy a hacer bien para hacerme publicidad, no, es que lo voy a hacer siempre como si fuera para mí, y lo voy a hacer siempre lo mejor posible. Eso en japonés se dice gambatte kudasai, es como da lo mejor de ti, ¿no? Una cosa así. Siento si se me está colando un poquillo el viento, pero es que ayer ha sido un día precioso y hoy se ha levantado un viento que te quegues. Pues ya está, nace Bonsai Cronos en su variedad Neagari, en las tres variedades. Y además podéis hacer Neagari Moyogi, Neagari Cascada o Neagari Semicascada. Imaginaos el Ficus, el Samurai. Imaginaos que le quitara la roca. Pues sería un Neagari en toda regla. El Miolmo Compactado. Ese es un Neagari Moyogi, pero es que puedes hacerlo en cualquier diseño también. El Neagari simplemente es el estilo de las raíces expuestas. Luego el diseño del bonsai es otra historia, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenéis creado en la tienda. Ya, venga a comprar miles y miles de cronos. Que ahora, en un ratito, vais a ver el vídeo de la gran noticia de hoy, noticiaca. Un abrazo, muchas gracias de verdad siempre. Y hasta el próximo vídeo, que va a caer dentro de un ratito.